Hola amigos, soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan unos momentos aprendiendo japonés con nosotros. En cada lección estudiaremos una expresión útil de la serie Japón mi amor. Veamos qué les tenemos preparado para la lección 6. Leo, nuestro personaje principal, acaba de llegar a Japón por primera vez. En el Aeropuerto Internacional de Tokio, en la ciudad de Narita, conoció a una joven japonesa llamada Mika. Y juntos abordaron el autobús rumbo a Tokio. La última conversación que aprendimos sucedió cuando el autobús entraba a la capital japonesa. Hoy vamos a escuchar la continuación de ese diálogo. Mika-san, <coughs> <coughs> Veamos el contenido de la conversación. Primero, Leo le hace una pregunta a Mika. ]あの, Mika ¿Qué significa? Eh, señorita Mika, ¿dónde vive usted? ¿O dónde es su casa? San se agrega al nombre de una persona para expresar respeto por ella. Les recomiendo utilizarla con una persona mayor al entablar conversación por primera vez. Sumai significa el lugar donde usted vive, mientras que dochira es dónde. Osumai wa dochira ka? Es nuestra expresión de hoy. Es un poquito larga, pero traten de memorizarla. Mika contesta: Watashi? Watashi wa shibuya. ¿Yo? vivo en shibuya. es probable que ya hayan escuchado el nombre shibuya. shibuya, el lugar donde está ubicada la nhk, es uno de los distritos más bulliciosos de tokio. aquí abundan los lugares de entretenimiento y las tiendas. mika pregunta a leo: "anata va? y tú?" leo contesta: "boku esta es mi dirección. Y le enseña a Mika la dirección escrita sobre un papel, en vez de decir el nombre del lugar. Probablemente piensen ustedes que la conversación de hoy es larga, pero en realidad no hay tantas palabras nuevas. Espero que hayan podido comprender bien esta conversación. Escuchémosla nuevamente. Bueno, mika -san.

Esta es una expresión muy cortés que se utiliza para preguntar a alguien su domicilio. Traten de memorizarla por si la necesitan alguna vez. Si decimos O antes de un sustantivo, este se vuelve cortés. Es decir, O Sumai es una forma cortés de sumai. Dochiradeska significa literalmente dónde está. ¿Han comprendido la estructura de la oración? Literalmente, con respecto al lugar donde usted vive, ¿dónde está? Pero si queremos usar un término más sencillo para preguntar a alguien su dirección, podríamos usar la primera parte de la expresión de hoy. wa, Acentuando la entonación en wa. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Escuchemos una versión lenta. Esta oración es una pregunta. Por eso, la palabra final, ka, se debe pronunciar elevando la entonación. Ahora pronunciemos la frase después de escuchar el ejemplo. ¿Qué tal? Ahora vamos a pronunciarla a ritmo normal. Osumai wa Muy bien. Ahora llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada para los radioescuchas que quieren aprender aún más. ¿Recuerdan que les dije que es suficiente con decir Osumai wa en lugar de Wa desu ka. En este caso, dochiradeska se omite antes de finalizar la oración, porque es obvio que estamos preguntando la dirección de nuestro interlocutor. También podemos hacer esto al preguntar el nombre de una persona. En japonés, decir su nombre en lugar de cuál es su nombre suena natural. Nombre se dice Namae en japonés. Y si desean preguntar con cortesía, pueden empezar la frase con o y decir una es? Espero que hayan disfrutado la lección de hoy. Los esperamos en la próxima edición de Hablemos en japonés Japón mi amor.